ilustres en el uso de la voz para dar inicio a la presente sesión extraordinaria de ayuntamiento, el presidente de Tonalá, la ciudad de la transformación, Sergio Chávez. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, integrantes de pleno de este ayuntamiento. Agradezco la presencia de ustedes y de los ciudadanos que nos acompañan en este salón de sesiones y a través de las redes sociales, así como de los medios de comunicación que dan cobertura a la presente. Bienvenidos a la sexta sesión ordinaria de Ayuntamiento Constitucional de Tonalá para el periodo 2021-2024. Para dar inicio, se procede a verificar el quórum legal y por tal efecto solicito a la Secretaría General tome lista de asistencia de las y los regidores. Sí, como me lo indica, señor presidente, nombro lista para esta sesión extraordinaria. Presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. Presente. Nicolás Maestro Landero, síndico. Presente. Regidora Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidor Ramón López Mena. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. Presente. Regidora Marta Estela Arismendi Fombona. Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidora María Esther Ayala Alba. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Presente. Regidora Dulce Yunuen García Venegas. Presente. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Doy cuenta, presidente, que hay 19 integrantes de este ayuntamiento presentes. Muchas gracias y aprovecho para dar la bienvenida a la diputada Claudia García por su presencia. Gracias, bienvenida a esta su casa, diputada. Se aclara quórum legal para sesionar y válido los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo la 1:25 p.m. de hoy, jueves 29 de febrero del año 2024. Continuando con el desahogo de la presente sesión, instruyo a la Secretaría General de lectura al orden del día propuesto. Como me lo instruye, señor presidente. Número 1, lista de asistencia y verificación de quórum legal. Número 2, lectura del orden del día y en su caso, aprobación. Número 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de febrero del 2024. Número 4, presentación y aprobación en su caso de la solicitud de licencia del presidente municipal y toma de protesta del regidor suplente. Número 5, elección y toma de protesta del presidente municipal interino en los términos de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Número 6, cuenta y aprobación en su caso por parte del Pleno del Ayuntamiento de las licencias de los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Número 7, toma de protesta de los regidores y regidoras suplentes a integrarse al Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Número 8, clausura de la sesión. ¿Es cuanto, señor presidente? Se pregunta a los integrantes de este pleno si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Doy cuenta de 19 votos a favor. Aprobado. Pasando al tercer punto del orden del día, respecto a la lectura y aprobación del acta de referencia, se les consulta si se omite su lectura. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. 18 votos a favor, presidente. Aprobado. Para votar el contenido del acta mencionada, en lo general y en lo particular, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. 18 votos a favor, presidente. Aprobado. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día,
Doy cuenta a este pleno del oficio que presento en mi calidad de presidente municipal, solicitando licencia a cargo por tiempo indeterminado, surtiendo efectos a partir de su aprobación, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba, quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando su mano. 18 votos a favor, presidente. Aprobado. Muy bien. En consecuencia, le solicitamos al presidente municipal retirarse de este pleno, agradeciendo de antemano el trabajo y las funciones que ha desempeñado durante este tiempo. En consecuencia y dando continuidad a esta sesión, doy cuenta a los integrantes de este pleno del oficio 1465-2024, suscrito por el maestro Cristian Flores Garza, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por el que remito copia certificada del acuerdo identificado con clave alfanumérica IEPC-ACR 272 del 2021, mediante el cual se calificó y declaró la validez de la elección de municipios celebrada en el municipio de Tonalá, Jalisco, y se realizó la respectiva asignación de regidurías por principio de representación proporcional y su anexo 2 de mayoría relativa. Y en virtud de este escrito presentado a esta Secretaría General por el ciudadano Carlos Alberto Maestro Ceguera, en donde renuncia al cargo de presidente municipal suplente con efectos a partir del 6 de noviembre del año 2023 y con base en lo dispuesto en el artículo 71, fracción 3 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, conforme la planilla de mayoría relativa, se le solicita la presencia al ciudadano Enrique Hernández de la Cerda para que lleve a cabo la toma de protesta de ley correspondiente. Invitamos al ciudadano a ponerse de pie. Y al síndico municipal tomar la protesta de ley correspondiente. Buenas tardes. Para el regidor, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como regidor integrante de este pleno para el periodo 2021-2024 del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a partir de esta fecha, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes y reglamentos que de ella emanen, así como los reglamentos y acuerdos que de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del municipio de Tonalá. Si así lo hiciere, que la Nación, el Estado y el municipio de Tonalá se lo reconozca, y si no, se lo demande. Felicidades y enhorabuena. Los invitamos a tomar asiento. Bienvenido, regidor. En virtud de lo anterior y pasando al quinto punto del orden del día, se inicia el proceso de elección de presidente municipal interino en los términos de lo dispuesto en el artículo 71, fracción 2 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado. Sí, gracias. Muchas gracias, secretaria. Con el permiso de mis compañeras y mis compañeros regidores, quiero hacer una propuesta en este momento a los integrantes de esta soberanía, para que en votación económica podamos elegir como presidente municipal interino a nuestro compañero regidor Francisco Javier Reyes Ruiz, como presidente municipal en los términos de la licencia que hemos otorgado y durante la ausencia del presidente municipal, preguntándole a esta soberanía, quienes estén por la afirmativa puedan manifestarlo levantando la mano. 214, ahí está derrumbado.
18 votos a favor. Invitamos al regidor a tomar la protesta de ley. Regidor Javier Reyes, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como presidente municipal interino para el periodo 2021-2024 del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a partir de esta fecha guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes y reglamentos que de ella emanen, así como los reglamentos y acuerdos que de este ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, del Estado y del municipio de Tonalá. Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la nación, el Estado y el municipio de Tonalá se lo reconozca, y si no, se lo demande. Felicidades y enhorabuena. Ya después lo vamos a cambiar acá. Ahorita, como estabas en todo Reyes ahí, no se podía sentar acá, entonces lo dejamos acá en una silla extra. Ya la próxima la vamos a sentar acá. Invitamos a los compañeros regidores a tomar sus asientos. En relación al sexto punto del orden del día, solicito a la Secretaria General de cuenta de las licencias a cargo recibidas por parte de los integrantes de este pleno. Como me lo indica, señor presidente. 6.1, oficio APGG 06060 del 2024, suscrito por la regidora Ana Priscila González García, mediante el cual solicita se le autorice la licencia sin goce de sueldo a cargo de regidora municipal de Tonalá, Jalisco, por tiempo indefinido, a partir del 1 de marzo del 2024. Oficio JCBS 022 del 24, suscrito por el regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo al cargo de regidor del municipio de Tonalá, Jalisco, por tiempo indefinido, a partir del 1 de marzo del 2024. Oficio RLLOF 439 del 2024, suscrito por la regidora Laura Liliana Olea Frías, mediante el cual solicita licencia a sus funciones de manera temporal e indefinida, sin goce de sueldo y con efecto a partir del día 1 de marzo del 2024.
6.4, oficio REGMEAF 1052 del 2024, suscrito por la regidora Marta Estela Arismendi Fombona, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo al cargo de regidora del municipio de Tonalá, Jalisco, por tiempo indefinido a partir de las 23 horas del día 29 de febrero del 2024. Escrito suscrito por la regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo al cargo de regidora del municipio de Tonalá, Jalisco, por tiempo indefinido a partir del 29 de febrero del 2024. 6.6. Escrito suscrito por la regidora Dulce Yunuén García Venegas, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo del cargo de regidora municipal por tiempo indefinido a partir del 29 de febrero del 2024. 6.7. Suscrito por la regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo del cargo de regidora municipal por tiempo indefinido a partir del día 1 de marzo del 2024. 6.8. Iniciativa del acuerdo suscrito por el regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco, mediante el cual solicita se apruebe otorgarle licencia sin goce de sueldo por el periodo de tiempo del 29 de febrero del 2024 al 15 de junio del 2024. 6.9. Escrito suscrito por el síndico municipal Nicolás Maestro Landeros, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo a su cargo por tiempo indeterminado a partir del 1 de marzo del 2024. 6.10. Escrito suscrito por la regidora Verónica Isela Murillo Martínez, mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo a su cargo por tiempo indefinido a partir del 1 de marzo del 2024. Se le pregunta a los integrantes de este pleno si se aprueba lo que están por la afirmativa. Sírvanse manifestando, levantando su mano. 19 votos a favor. Continúa. Aprobado. Sí. Se tiene que decir aprobado. Sí. Aprobado. Muchas gracias. Pasando al séptimo punto del orden del día, y en apego a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y al contenido del acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACR-272/2021 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y con base a los oficios de renuncia al cargo de regidor suplente de los ciudadanos Verónica Yanira Sepúlveda Velázquez, Lourdes Hernández Flores, José Francisco Martínez Gabriel, José Mojica Franco y Epifanía Ríos Fierros, en apego a las planillas que se presentaron como representación proporcional informadas por el organismo electoral, se solicita la presencia de los ciudadanos siguientes, a fin de tomar la protesta de ley en su calidad de síndico, regidoras y regidores, suplentes a integrarse al pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, a partir del 1 de marzo del 2024. Voy a nombrar lista y les suplicaré se pongan de pie, dar dos pasos al frente para tomar posteriormente la protesta de ley. Regidora Angélica Magali Castellanos Sánchez. Regidora Ana Karen Orozco García. Síndico Margarito Mayorga Basulto. Regidora Iliana Georgina Villaseñor Botello. Regidora Anaíl Rubalcaba Mercado. Regidor Néstor Ceseña Amparo. Regidora Clara Lisset Navarro Félix. Regidor Carlos Ramírez Casillas. Regidora Clara Elizabeth Pinto Cepeda. Regidora Cindy Medrano Arana. Gracias. ¿Lo demandó? Sí.
protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se ha conferido como síndico, regidoras y regidores, integrante de este pleno para el periodo 2021-2024 del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a partir de esta fecha, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes y reglamentos que de ellas emanen, así como los reglamentos y acuerdos que de este ayuntamiento se deriven, mirando con todo por el bien y prosperidad de la nación, del Estado y el municipio de Tonalá. Si así lo hicieren, que la nación, el Estado y el municipio de Tonalá se los reconozca, y si no, que se los demande. Mil felicidades para todos. Invitamos a los regidores suplentes a tomar sus lugares. El día de mañana serán bienvenidos en las oficinas. Y a los regidores propietarios hasta el día de hoy, por favor, tomen todos asiento. ¿Mande? En relación al octavo y último punto del orden del día, siendo la 1:45 del día 29 de febrero de 2024, se da por concluida y clausurada la sexta sesión extraordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2021-2024. Muchas gracias.